¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Me escucho bajito. Espérense. A mí me gusta el retorno. Me gusta escuchar mi propia voz mientras hablo, porque así la puedo modular mejor. O por ego, no sé. Y no me escuchaba bien. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días por la mañana. Ayer hicimos un streaming súper tarde y hoy hacemos streaming mañanero, que hacía tiempo que no hacía ninguno. Pero lo cierto es que me apetece. Y además, estoy de buen humor. Estoy de buen humor porque me ha pegado un venazo. Ayer os expliqué que como se nos rompió la puerta, nos pone una puerta nueva y tiene que tener motor y tiene que tener electricidad allí al lado. ¿Os acordáis? ¡No! Bueno, pues allí cerca de la puerta llegaban unos cables y esos cables no tenían chicha, porque el anterior propietario cortó cables por todos lados. Y hoy estaba aquí delante del ordenador y me ha pegado como no sé muy bien cómo definirlo. Tengo que hacer esto, ¿sabes? Un momento de motivación absoluta, de tengo que hacer una cosa muy concreta inmediatamente, no puede esperar. Que era una corazonada que yo tenía de dos cables que si empalmaba igual llegaba allí la electricidad, ¿vale? Porque había una cajetilla exterior, es que tampoco quiero aburrir con follones de electricidad. La cosa está que he ido al sitio, he hecho la cosa y llega electricidad a donde tenía que llegar electricidad. Así que al hacer eso me he sentido tan bien por saber que me voy a ahorrar tener que hacer rozas hasta abajo y pasar cables y tubos y mierdas, que simplemente he hecho pim, ya está. Oh, qué bien me ha sentado. Qué bien me ha sentado. Así que estoy de buen humor. Además de eso, hoy por la mañana, no voy a engañar, hoy por la mañana me he remoloneado un poco, ¿vale? Yo soy de levantarme a las 7:30 o las 8. Y hoy era las 8:30 y estaba en la cama. Estaba despierto, pero estaba en plan, qué bien se está en la cama. Y llaman al timbre. Llaman al timbre y no es muy normal que llamen al timbre aquí, porque yo vivo a tomar por culo de la mano de Dios. Cuando llaman al timbre, normalmente es un repartidor que viene a traer un paquete. Así que llaman al timbre, yo estaba desnudo, con gallumbos y ya está. Me he tenido que levantar corriendo, me he puesto una bata, como si fuese... ¿Sabéis las típicas imágenes de rico al que le da todo tan igual que se levanta medio desnudo y recibe un paquete en su casa con, pues, del palo, ¿vale? He ido medio en bolas a recibir un paquete al repartidor. No veas qué frío hacía y qué contento se ha puesto el repartidor. Y lo que me ha llegado ha sido esto. Esta caja. No sabía muy bien qué era, pensaba que era el microondas nuevo, porque el microondas se me ha estropeado y digo, ¿qué microondas más pequeño he comprado, no? Que pudiera ser, era bastante barato. Pero no, al abrirlo, he visto esto. Al abrirlo he visto esto y he dicho, igual lo vemos en directo, ¿vale? No tengo ni idea, a lo mejor esto está hasta arriba de cocaína. No sé muy bien qué es lo que hay. Además hay una carta, ahora la leo, no sé si se puede leer en directo. Yo imagino que sí. Pero es igual es el colacao más grande que he visto en mi vida. Míralo. Uy, que tiene aquí una goma. Que tiene aquí una goma. Y se le estaba quitando. ¿Ahora dónde pongo yo esto? Me voy a tener que comprar... Esto es puede ser un poquito de excentricidad de... Manteniéndonos en la misma línea de... Me he levantado como si fuese un rico, pero no tengo ni un puto duro. Esto puede ser excentricidad de rico que no tiene dinero. Puedo comprar o hacer un pedestal y en medio de la entrada poner un bote gigante de Colacao, ¿sabes? Que llegue la gente y diga, ¿cómo son estos ricos? Eso estaría guay, ¿eh? A ver qué dice la carta. Le vamos a poner, ya que esto es una publicidad gratis. Esto, bueno, os explico. No ha sido porque sí. Hemos hablado varias veces aquí en este canal del Colacao, del Nesquik. Mi pareja, por ejemplo, ahora ha dejado de hacerlo. Se ha dado cuenta que moriría muy joven. Ha dejado de hacerlo, pero lleva toda la vida poniéndole azúcar al Colacao. El Colacao tiene mucho azúcar ya. Y yo he dejado el café. He dejado más que el café, la cafeína. En lugar de levantarme por la mañana y lo primero que hago es trincarme altísimo café, cargadísimo de cafeína, que eso no me estaba sentando muy bien, lo he cambiado y ahora me bebo un zumito, me hago un Colacao. Yo tengo el Colacao ese que es cero azúcar, que está bien, ¿vale? Como hemos hablado varias veces de Colacao, pues me llegó un correo hace unas semanas
de Don Colacao, ¿sabes? El muy honorable señor Colacao. Y me dice, he visto que te gusta Colacao. Si me das una dirección, te mando un regalito. Y digo, hombre, caballero, muy honorable señor Colacao, para mí será un placer. Y me dice, ¿qué quieres que te envíe? Y digo, hombre, señor Colacao, pero no me puede usted pedir qué quiere que me regale. Regáleme usted, en todo su honor, todo lo que usted quiera. Así que le he dicho, no me. No, no, quiero decir, me mandó un enlace, rollo. Este es el catálogo de cosas de Colacao. ¿Quieres que te mandemos algo? No, que, me dijo, no tienes que hacer vídeos, no tienes que hacer nada. Simplemente es un gesto, un detalle, porque hemos visto que ya has hablado de Colacao alguna vez. Y le dije, mira, si me queréis mandar algo, me podéis mandar lo que queráis. No, no voy a llegar yo aquí sibarita, en plan, mándame esto, mándame otro. Y no sabía qué esperar. Digo, a lo mejor me mandan unas muestras, a lo mejor me mandan una camiseta de Colacao. Me han mandado un Colacao gigante que no tengo muy claro qué tiene dentro. Entiendo que otros Colacaos más pequeños. Esta es un poquito la situación. Ya con esto ya estarías más o menos puestos al día. Ahora veamos qué es lo que dice la carta. Dice, hola Eric, nos encanta que disfrutes de un buen Colacao mientras estás en Twitch. Por ello te mandamos este super lote lleno de productos de Colacao para que te puedas preparar algo tan tuyo como es un buen tazón de Colacao con sus grumitos, que solo su receta con cacao natural y sin aditivos consigue para que puedas hacerlo a tu manera y disfrutar siempre que quieras. Un abrazo, el equipo de Colacao. Míralos, qué majos, qué rica publicidad se están llevando. Pero así da gusto, oye. Nunca pensé que llegaría a estar en la posición de hablar de Colacao y que la empresa me contacte para mandarme Colacao, ¿sabes? Dicho lo cual, Banco Central Europeo, los billetes de 500 no me están funcionando. Los billetes de 500, yo creo que no existen porque no he visto nunca, nunca ninguno. Y además cambiaron el tipo de papel, o eso me han dicho porque no he visto ninguno. Si quieren aquí una publicidad gratis, mándenme alto fardo de billete de 500 y lo vamos hablando. Hostia, como cuele. Ay, Dios. A ver qué viene. Entiendo que vendrá un poco de todo lo que hayan pillado, ¿no? ¿Qué hago yo con este bote gigante de colación, tío? O sea, hay que hacerle un altar. Hacemos un altar, al lado ponemos un botecito de Nesquik pequeño y ponemos una placa. I believe in Colacao Supremacy. O en esta casa creemos en la supremacía del Colacao. Let's go. ¡Oh! ¡Cómo huele a chocolate, tío! Mira esto, mira esto. Mira, mira, mira. ¡Pam! Colacao puro. Esto seguramente se lo trincará a Laura. Colacao moca con café. Ese también. Colacao noir, chocolate negro. Ma madre de Dios, madre, ¿pero qué es esto, por favor? Me va genial porque me he quedado sin Colacao. Justo hoy, Laura tiene que ir a comprar. Le diré que no compre Colacao, que ya estamos cubiertos. El complejo. Mira, 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 mira. El cero. Este es el que yo estoy tomando. Ma cero con fibra, fantástico. El Colacao Turbo es el que no hacía grumitos, ¿no? Este me acuerdo de los anuncios. A ponerlo ahí que se vea bien. Y otro de original. Madre de Dios. Y espérate, porque esto está lleno de de sobrecito de Colacao. Ay, pues. Oye, pues ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. Creo que voy a tener Colacao para una buena temporada. Habrá que irlos probando. Los dos de. Creo que son dos del original. El turbo, el noir, el que tiene fibra y es cero, el de cero azúcar, el comple. El comple era para niños, ¿no? Que tiene también como más cosas. Pues para esto me ha despertado el cartero esta mañana. Ha estado bien. Sí, correcto. Hay un poco de stream en mi Colacao. ¿Quién lo iba a decir? Ah, también os digo, señores de Colacao, ¿me llegáis a mandar una Baticao de Super Mario? O una de las tazas de los caos, de los bichos aquellos, y ahí se coronan, ¿eh? Pero entiendo que esto es como el pack influencer. Está bastante bien, la verdad. Ahora, a devolverlo todo a su sitio. Y espérate, le voy a pasar una foto a Laura. Porque hoy ella va a ir a hacer la compra.
Hecho. ¿Qué hago yo con este con la cámara? No, no, no es mal sitio ese. Esto se preocupará el Eric de después. Se va a la montaña de trastos acumulados. Pero ni tan mal. Míralo, ahí está. Ahora. En mi casa nunca hemos vivido las batallas Colacao versus Nesquik, ¿vale? Porque en mi casa lo que hacíamos era, en invierno, Colacao, porque se disuelve mejor con la leche caliente, y en verano, Nesquik, porque el Nesquik fresquito está rico. Colacao ha hecho su movimiento. Nesquik, es tu turno. ¿Qué tienes que ofrecer? Cerremos esta discusión. Permitidme ser el adalid que cierre esta discusión de una vez por todas. Pues al haber estado yo en los dos mundos, al haber disfrutado tanto de Colacao como de Nesquik a partes iguales según la época del año, ser un connoisseur del grumito y de la carencia de grumito, yo digo, Nesquik, te toca mover ficha. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Colacao ya ha hecho su jugada. Dicho lo cual, vamos a jugar un ratillo al Slay the Spire o algo. Hashtag... No es un anuncio. A ver, es un anuncio en el sentido de que está esto lleno de Colacao, pero no me ha pagado. Claro, si ahora Nesquik no se posiciona, es que Nesquik está aceptando que el Colacao es la bebida chocolateada para desayuno y merienda superior. Ahí lo dejo. Yo estaba en ambos mundos y el Colacao como tal está más rico. Ya os digo, en mi caso lo que hacíamos era en verano en Nesquik, porque el Nesquik fresquito está rico. Aunque también habíamos pillado algún Colacao. Es que a mi padre le ha gustado siempre mucho. Mi padre no bebe café. Y también en casa siempre hemos tenido Colacao de los grandes, Nesquiks y demás. Y Vaticaos y todas esas historias. Ha hecho una partida de Slay the Spire, que no me apetecía mucho pensar qué jugar. Así que le damos caña a unas cartica así rápida y simpática. Slay the Spire. Sí, vamos a jugar con la silenciosa. Vale, lo que tengo que hacer es cambiar la categoría. Paremos la música. Slay the Spire. Hecho. Así no se puede decir que lo hago mal. Nerfearon el robot en el Sly, lo noto mucho más débil. Yo nunca he sabido llevar muy bien al robot, la verdad. Nunca se me ha dado muy bien. Es una forma de jugar distinta. Es un personaje rarote. Que bueno, yo empecé a jugar y vas a hacer un gameplay recolido. Mira, es que el otro día hicimos un stream en plan, vamos a jugar a Slay the Spire. Y la verdad es que me lo pasé bien. Y me apetece jugar a cosas que me apetezcan jugar, ¿sabes? Que suena como muy redundante. Pero podríamos jugar a otras cosas que igual van a funcionar mejor en Twitch. Pero no, me apetece jugar a Slay the Spire. Así que jugamos a Slay the Spire. Y ya os digo, no me apetecía mucho pensar. En plan, ¿a qué jugamos? Quiero esto, fuera, ya está, fuera, venga, pa'lante. Así que un stream en mañanero de Slay the Spire y le damos caña. Ahí estamos. Además está la cámara puesta desde la otra vez en el sitio que toca. El anterior directo jugamos con el acorazado este, el prota. E hicimos una run de fuerza. Ahora vamos a jugar con esta. Con la silenciosa, que es un personaje que mola bastante. Y las mejores estrategias son dagas o veneno.
Así que veremos. Según vaya saliendo, ¿hacemos una o hacemos la otra? Venga, vamos a ver. Aumentar los PV máximos por 7 o en los 3 combates los enemigos no tienen un punto de vida. Cualquiera de las dos está bastante bien. Parece una tontería, pero la de los puntos de vida, como empiezas y te haces 3 combates rápidos, te lo puedes medio hacer para pillar hasta un... O sea, si tienes un poco de suerte y pillas un élite con un punto de vida, es GG, ¿eh? Es GG. Lo que pasa es que depende un poquito del mapa. No sé si puedo mirarlo antes de decidir. Mira, uno, pam, 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 y pillamos un élite con un punto de vida. A menos que aquí, en alguno de estos tres, salga un enfrentamiento, llegamos a este élite y nos lo hacemos con el nabo. Así que vamos a pillar la primera. Y después tendremos otro élite. Sí, vamos a hacer eso, ¿vale? Esto. Es que me ha salido. Las veces que he hecho esto, me ha salido medio bien. Quiero decir, no hay ni que pensar. A largo plazo la vida es mejor, pero si nos hacemos un élite fácil, tenemos un inicio más suave. Vale, haz 9 de daño, roba una carta, descarta una carta, gana 4 de bloqueo, haz 11 de daño, innata y agota. Empezar todos los turnos con 11 de daño. Puede estar bien. Porque siempre tendremos esta carta al inicio. Disculpad, que me está llamando el dentista para confirmar que mañana tengo visita. No, no tardo nada. Hecho. Que me llaman. Ya, me pasó una vez que se me olvidó completamente la visita del dentista y ahora me llaman cada día. Bueno, cada día. Un día antes, cada vez que tengo visita. Vale, pues eso. Roba 9 de daño, roba una carta, descarta una carta. Esto también, realmente también está bien porque esto nos permite. Nos permite purgar un poco la mano, descartar alguna que no nos sirve. Hay cartas que tienen sinergias con descartes. Robar siempre gusta. Es como un mejor ataque. 4 de bloqueo gratis, no está mal. Y 11 de daño al inicio de cada turno, al principio nos puede venir muy bien. Pero llegará un momento en que sea una carta. Bueno, 11 de daño. ¿Qué haríais vosotros, chat? Ninguna de estas. Esta es la única que permitiría una sinergia o habilitar otras cosas. Pero ninguna de estas realmente es imprescindible para ninguna de las estrategias que queremos. Ahora mismo esto es un poco piquear por piquear. No creo que haya una decisión incorrecta aquí. Las tres son igual de normales. Descartarte puedes quitar cosas que hacen daño. Venga, vamos a pillar esta. Esta es la que yo pillaría. Te encuentras con un pedestal discreto con un ídolo dorado y brillante colocado encima. Parece increíblemente valiosa. Tienes la seguridad de que no hay ninguna trampa en los alrededores. Vale, el ídolo dorado no servía después para otra cosa. Activemos la trampa, a ver qué pasa. Aunque si la trampa son enemigos, igual se me jode esto. Vamos a pillarlo. ¡Pam! Vale, tenemos el ídolo dorado. 17 puntos de daño. Una carta injugable o perder 5 puntos de vida. Pues vamos a 17 puntos de daño. Sí, porque me puedo curar después. Creo que es worth. Vaya, si hubiésemos elegido la de la carta injugable podríamos haberla eliminado, pero bueno. Eliminemos. Si hemos pillado esta, igual podemos eliminar un ataque normal. O un bloqueo. ¡No! Ya no llegamos al élite con un punto de vida. ¡Qué mal! ¡Qué mala pata! Bueno, al menos estaremos más o menos frescos. ¡Qué putada! F. F en el chat. Era una buena estrategia, pero bueno. Estas me gustan un montón. Esto en Magic, esto es un cantrip, se llama. Y son gratis. Quiero decir,
mejorada además te da más cartas. Así que vamos a pillar. Vamos a pillar esta. 4 puntos de daño por cada carta de habilidad. Ahí está. De momento no está saliendo nada que nos conduzca a ningún sitio concreto. Pero bueno. Pip. Vale, 12. Haz 12 de daño. Si has descartado una carta este turno, gana 2. Igual, esto no sale gratis. Hemos pillado una carta. Perdón. Hemos pillado esta carta de descartes. Si hacemos... Tenemos dos cartas que descartan, por lo que es posible que tengamos esta la mayoría de las veces gratis. 6 bloqueo y una navaja nos llevaría a la estrategia de las navajas. Y la lluvia de dagas simplemente es daño en área. Si pillamos esta, podemos intentar ir a ver cómo sale la estrategia de robo y descarte, que puede ser interesante. Aunque la navaja es bastante safe, la verdad. Como yo lo veo, ¿eh? La estrategia de las navajas yo la he hecho muchas veces. O sea, funciona. La estrategia de robo y descarte nunca he llegado a verla en su totalidad, ¿sabes? Una build alrededor de robo y descarte. No sé cómo es esa estrategia. Por lo que con esto igual llegamos más lejos. Con esto igual llegamos menos lejos, pero podemos probar algo distinto. Las dagas puede ayudar a la de los venenos. Claro, esas son las dos estrategias principales que tiene este personaje. Dagas y venenos. Después hay mezclas y hay sinergias sueltas y cosas así, pero... Si te salen los centinelas, querrás pillar cuchillas. ¿Quién tenemos? Tenemos el blob este gordo. Así, ¿turnos infinitos? Turnos infinitos. Ve por las descartes, ya que tienes un par. Turnos infinitos me gusta mucho, ¿eh? En Magic es una de las cosas más jodidamente rotas que puedes hacer, ¿eh? Turnos extra. Vamos a por ello, porque me apetece probar, ¿eh? ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿Que perdamos? ¡Qué maldad! Bueno, ahora vamos allá sin nada. ¡Uf! ¡Uf! Esto va a doler, ¿eh? ¡Uf! Vamos a aplicarle un débil y una de estas. ¡Pam! Pam y pam. Recordad que a este tío hay que ir con todo. Porque nos vamos a llevar hostias. Ah, pero no le gustan las habilidades. Oh, qué putada. Claro, las cartas de defensa son habilidades. Y cada vez que utilicemos una habilidad, este se enfada y hace más daño. Pero si utilizamos esta para activar esta otra, va a hacer más daño. Hostia. Está la cosa complicada. De todos los que podían salir, este nos jode un poquito la vida, la verdad. Creo que voy a ir a pelo. Voy a intentar acortarlo todo lo posible. Y no enfadarlo. 21, ay Dios. Ay Dios. Nos va a doler. A ver, si nos mata, acabamos de empezar, quiero decir. No pasaría nada tampoco, pero... Ya saben. Vale, ¿lo mato en el próximo turno o estoy jodido? 12 y 6... Vale, sí, ya lo matamos. ¡Uf! ¡Ay, Dios! Los enemigos en los combates élite tienen 25 menos de PV. Vale. Me ha puesto a bailar el cabrón. Vale, tenemos navajas... 15 de daño, el siguiente turno roba 2 cartas adicionales. Las cosas de el siguiente turno no me suelen gustar. Creo que me voy a pillar el de las navajas por si pivotamos. Creo yo. ¿Cómo lo veis? El de las navajas son 12 puntos de daño por uno. O sea, esto es muy buena carta. Y además es usar 4 cartas. Y hay muchas sinergias con navajas. Este también estaría bien, porque es 6 de bloqueo y 4 de daño en 2 cartas por 1. Esto es lo que... ¿sabes? Creo que voy a pillar las navajas por lo que pueda ser. De momento estamos un poco como en tierra de nadie. Y ya pues vamos viendo. Vale, vamos a ver. Si venimos aquí, hacemos tienda. Hacemos fogata. Pam, pam, pam.
Es que creo que no tengo que ir al élite, porque el élite me va a matar, básicamente. Tengo 5 puntos de vida. Así que vamos a ir por aquí, vamos a comprar. Y así vemos qué otras cosas tenemos. Curar con las pociones, infligir 4 o menos de daño de ataque sin bloquear, aumenta a 5. Vale, esto aumentaría el daño de todas las navajas. Aumentaría todas las navajas en 1. Incrementa tus PV máximo en 7 y cura tú 2 tus PV. Esto es lo más safe que podemos comprar, ¿vale? Compramos esto, nos curamos, nos aumentamos la vida y si te he visto, no me acuerdo. Pero, ¿dónde? Quiero decir, un poquito de high risk, high reward también está bien. Si nos curamos, podemos utilizar las fogatas para mejorar cartas. Claro, si hubiese algo... Esta está bien, si vamos a navajas. Pero si hubiese algo que fuese la pollísima, igual no me curaría. Así que creo que me voy a curar. Va, me curo. Y nos quedan 53, con lo que podemos comprar una navaja o otra innata. Claro, las innatas se van sumando. 22 puntos de daño. Vamos a pillarla, total. Creo que esta partida voy a perder muy rápido, pero nos lo vamos a pasar bien. Vamos a recordar y ya me lo quito de encima. Vale, oro. Al comienzo de cada combate gano uno de fuerza. Me voy a llevar la llave y mira, tenemos las 3 llaves. Vale, ya está, tenemos las 3 llaves. Me olvido. Con estas 2 innatas empezamos haciendo 22 puntos de daño, que quieras o no, ya se va notando. Si además bloqueamos. Es que le quitamos media vida en un momento. Las innatas cuentan para las 7 cartas que robas al principio de cada pelea, son independientes. Entiendo que se roban 5 cartas y que esas se van sumando. Vale, podemos matarlo ya. Con esto lo hacemos. Sí, lo matamos ya. Navaja, navaja, navaja. Y golpe bajo. Vale, más navajas. Al siguiente turno me da igual. 5 de daño si el enemigo está débil. Gana uno y roba una carta. Esto puede estar bien si tenemos alguna de débil. Pero ahora mismo tenemos... Creo que tenemos solo una, ¿no? La inicial. Esta. Pero claro, si le metemos débil... Esto es gratis. Si le metemos débil son 5 puntos de daño y robar una carta gratis. Pero es un combo de 2 cartas. Y creo que deberíamos ir a... Vamos a lo más complicado posible, ¿vale? Vamos a ignorar las navajas. Las navajas es jugar fácil. Ahora con el dinero que tenemos vamos a ir aquí a mejorar alguna carta. Si mejoramos la de débil, aplica 2 de débil, puede estar bien. Con estas aumentamos a 15, que tampoco está mal. Esta mejorada me gusta mucho. Las navajas nos dan 4 navajas. Y esta sería 8 de daño si fuese gratis. 16 de daño está bien. Todo, parece que todo es aumentar el daño. Vamos a ir aumentando también alguna de bloqueo. ¿Okay? Creo que con esto mejoramos un poquito la sinergia del mazo. Vale, empezamos. 22 fuera. 6 de daño y tenemos muchos bloqueos. Finalizamos. Vale, no tenemos el débil. El problema es que cuando no tenemos el débil es una carta bastante meh. Vamos a hacer las navajas. Ahora lo vamos a dividir en 2, así que podemos ver. Sí, la mayoría del daño que hemos hecho se va a perder ahora porque se divide en 2 y se recupera la vida. Pero, oye, ni tan mal, los matamos rápido. Uno fuera. Y si nos sale una de daño. Un poquito más de daño. Va a ser un mazo complejo de pilotar. Porque de momento no estamos en ninguna sinergia. Pero creo que puede llegar a ser algo que esté bien. 4 de veneno y 2 de débil a todos los enemigos. Eso nos hace sinergia con la otra. De veneno no tenemos nada todavía. Todos los enemigos pierden 6 de fuerza. Este turno agota. Vamos a pillar
4 de veneno y 2 de débil a todos los enemigos y agota. Por 2. En área puede estar bien, porque 4 de veneno son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de daño a lo largo de varios turnos. Los 2 de débil nos hace sinergia con lo otro, pero realmente no tenemos un mazo que soporte esto. Porque gastar 2 puntos de golpe es un turno bastante, bastante meh. Vamos a pillar, ¿por qué no? ¿Quién quiere consistencia teniendo más cartas? Vamos a aumentarnos la vida aquí. Ok, vamos a ver. Empezamos. Matamos a este primero, porque este no lo vamos a poder matar. Con este le hacemos 22 puntos de daño y 6, 28. Y después nos curamos. O sea, nos protegemos. Hacemos 11, 11, 6. Vamos a pillar esto. Y descartamos un bloqueo. Y me voy a... voy a bloquear dos. Tenemos tiempo para matar a ese. Vale. Metemos veneno, que a la larga nos renta. Y 6 puntitos de daño. Vale, el enemigo está débil, o sea que esto es gratis. Lo debilitamos todavía más. Y podemos hacer... ¿Hemos descartado? ¿Hemos descartado algo? No, no, no hemos descartado nada. Lo que vamos a hacer son navajas, que es lo que hace más daño. Por muy poquito, ¿eh? Bueno, podemos ahorrarnos el daño si me meto navajas en la mano. Hecho. Que este personaje no se cura y hay que ir con cuidado. Vale, el remate va muy bien con las navajas. Al final del turno mantén hasta una carta en la mano. Meh. Solo puede ser jugada si no hay más cartas en la pila de extracción. Haz 50 daños a todos los enemigos. Creo que no tenemos un mazo que pueda soportar el gran final. Pero el remate nos hace sinergia con las navajas. Igual acabamos pivotando yendo full navajas, ¿eh? Si vemos que no está saliendo nada de lo que necesitamos para las otras estrategias. Vamos a mejorar el... ¿Mejoramos el remate? Ahora vamos a mejorar las navajas. Ok. Daño... Daño. Débil. Y daño. Ahora se enfada. Querrá pegar. Ah, vale, todavía no. Tarda un poquito más en enfadarse. Tenemos un poquito más de daño. Robo y descarto. Daño, daño. Y es gratis. Vale, ahora deberíamos intentar bajarle la vida a menos de la mitad para que no nos haga esta hostia. Deberíamos poder. Ya ver si podemos. Pam, 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 pam y pam. Uf. Lástima que ahora se divide, pero uf. Qué rico. Qué rico, por favor. Ha estado bastante bien, ¿eh? Es que la sinergia de las navajas es una cosa, oye. Vale, robamos y descartamos para... Ah, no, esta es la de débil. Esta es la de débil, la de débil, la de débil. Esto fuera. No podemos hacer mucho realmente, así que vamos a hacer uno, dos... Y lo matamos este. Vale, ahora se viene un poquito de dolor. Si nos metemos destreza... Que va, no me renta, me llevo... Bueno, es el jefe y está a punto de morir, así que me da un poco igual. Vamos a hacer el daño que podamos y ya está. Tenemos 20 puntos de daño, pero total. ¿Cuáles fueron las dos últimas cartas que pillaste? Pillamos... el remate. Y creo que el veneno fue.
Ahora mismo no tenemos ninguna estrategia definida, ¿eh? Estamos un poquito con muchos lados abiertos. Vale, no podemos descartar. Si le hacemos 12 puntos de daño a este, se divide y nos ahorramos eso. Así que creo vamos a intentar eso. Bueno, igualmente. No, sí. Vamos a hacer eso. Hasta aquí. Y ahora matamos a este. Y esto ya es de gratis. Qué bien. Por uno. Pero ya estamos. Tú estás. Tú estás. Y estás. Hecho. Vamos a ver. Aplica 6 de veneno. Cuando el enemigo muere, hace daño a todos los enemigos por un valor igual a sus puntos de vida máximos. Eso puede ser muy potente. Obtén una poción al azar. Agota. Esto en cada turno. En tu siguiente turno, tu daño de ataque se duplica. Duplica. Con la estrategia de robar y descartar, si consiguiésemos un mazo pequeño, podríamos meter esto varias veces. Pero las cartas de en tu siguiente turno es un poquito de aquella manera. Las otras están bien. La poción está rota. Nunca he jugado con la poción. Entiendo que los efectos de las pociones son un poquito al azar y puede salir muy bien o puede salir muy mal. La poción mejorada es curiosa. ¿Qué es? ¿Que no se agota? No sé si se podía mirar así. Ah, una poción gratis. Una poción gratis cada partida puede estar bien. Y jugaríamos con bastantes pociones. Al final son efectos aleatorios. Esta del veneno. Quiero decir. Los puntos de vida máximo en un combate de 5 enemigos. Con todos más o menos la misma vida. Matas a uno con esto y ya está. GG. Poción gratis en cada combate. Sí, esto nos abre muchas posibilidades. Venga, vamos a probar el de la alquimia. ¿Por qué no? Por probar. Gracias, Marcus, por las suscripciones. Pillamos este, así ya no podemos obtener pociones. Entiendo que si hacemos esto, esa carta no hace nada, ¿no? Supongo, vamos. Las cartas de ataque. Las cartas de ataque que cuestan 0 infligen 4 de daño adicional. Ojo. Esto nos va muy bien con las navajas y con las cartas iniciales. Al final del turno ya no descartas la mano. Esta es muy peligrosa. Te puedes llenar la mano de porquería. Vamos a pillar este, porque, es decir, esto nos jode. Esto me ha salido muy mal las veces que he utilizado la pirámide rúnica. Y esto está muy bien. Creo que el juego nos está diciendo que vayamos a navajas, básicamente. Nos lo está gritando bastante fuerte. Vale, vamos a ver por dónde está esto. Tenemos para hacer un buen daño. Pero los élites en este nivel a mí me dan miedete. Me hago caquita cuando veo los élites en este nivel. Si pillásemos por aquí. Pero bueno, hemos venido a jugar y llevamos una estrategia de putísima mierda. Así que si se acaba rápido, hacemos otra partida y no pasa nada. Vamos a ir a saco a por los élites. Vamos a pillar. Tenemos bastante dinero, así que podemos empezar aquí. Pillamos tienda. Después giramos. Subimos aquí al élite entre fogatas. Y después pillamos aquí este otro de élite y tienda. Creo que esa va a ser la ruta que pillamos. Y es verdad, tenemos correcto, tenemos la historia esta que baja una de estas. Esto, que baja los PV de los élites. Ok. Veamos. Vamos a empezar por el de delante, por ejemplo. 15 de daño. 15 de daño. Vale. Robamos carta. Matamos al primero. Y voy a defenderme. Vale, nos hemos quitado uno muy rápido. Tenemos unos primeros turnos muy explosivos. Ahora voy a. Queremos matarlo rápido. Así que voy a usar esto. No tenemos para hacer débil.
Si has descartado una carta esta. Porque hacemos así, pam, descartamos esto. Esto ahora es gratis. Vamos a obtener la poción, porque why not. 10 de daño a todos los enemigos, puede estar bien. Metemos débil, daño y bloqueo. Y en el siguiente turno, antes de que escape, deberíamos poder matarlo. Bueno, antes de que se proteja. Navajas. Pam, 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 pam. Las navajas ahora son una putísima burrada con esto, ¿eh? Una putísima burrada. Roba una carta. Si la carta robada es de habilidad, gana 5 de bloqueo. Haz 12 de daño. Cada vez que juegues una carta este turno, el enemigo elegido pierde 5 puntos de vida. Vale, esto hace sinergia con navajas. Haz 7 de daño. Si el enemigo está envenenado, haz 7 de daño otra vez. Estrangular puede estar bien. Porque básicamente es... Hacemos 12 de daño, elegimos a un enemigo, usamos navaja y usamos las navajas en otro. Y estamos haciendo daño en los dos. O en el mismo y hacemos muchísimo más daño. Piensa que te estás... También es cierto, me estoy llenando mucho el mazo. Tienes toda la razón, Diyolo. Tienes más razón que un santo. Lo que necesitamos ahora son muchas más navajas. Muchas, muchas más navajas. Tenemos 20 cartas, pero en realidad son 18. Que en realidad la que salga la de las pociones son 17. Vamos a saltarla. Porque no me apasiona. Si costase uno, sí. Como cuesta dos, me parece correcto. Ahora empezamos ya a pulgar un poco el mazo. Vale, roba y descarta. Navaja. Navaja hace 4 de daño. A ver. A ver. Si cada vez que juguemos una navaja van a ser 48 puntos de daño. Igual me la introduzco por el recto ahora mismo, ¿sabes? ¿Qué más tenemos? Negar maldiciones. Dos cartas adicionales. Romper el bloqueo. Esto está bien. Y vamos a quitar. Vamos a empezar a quitar golpes básicos, ¿no? Creo yo. Los golpes básicos ahora mismo nos dan un poco igual. Queremos navajas a saco. Vamos a dejarnos todavía... Como ya quitamos un bloqueo antes, vamos a quitar un golpe. Y a la próxima quitamos... Quitamos otro. Y ya está. La lluvia esta da igual. ¿Esto cómo era? Cartas que... Bueno, claro, las cartas que cuestan 0 hacen 4 más. O sea que estos son 10 puntos de daño gratis. Pero nos interesa tener un mazo más ligerito. Aunque tenemos varias cartas para moverlo un pelín. El de este... ¡Claro! Claro, esto es incluso mejor. Porque es... Esto es una carta gratis. Esto es una carta que ni siquiera la podemos... La tenemos que contar como tal. Porque es una carta que se sustituye. Y hace... 4 más 3, 7 gratis. O sea, si nos sale esta gratis, esta carta la usamos. Porque... Nos va a hacer sinergia con todo. Así que, pa'lante. Vámonos. Vale, ya vamos. Vamos a empezar con precisión. Vamos con danza de navajas. Y empezamos. Pam. Estos tanquean bastante. Y... Me puedo defender. Así no recibo daño. ¡Ay! Perdón. Vale, 10 de daño a todos los enemigos. Una poción con alquimia. Nos ha dado una carta incolora, vale. Hacemos daño y sustituimos. Y... Esta misma... Por usarla. Y en principio este tío está ya... GG. Hecho. Buen combate. Vale, 7 de daño y un débil, veneno y plaga. No queremos veneno, así que omitimos...
omitimos. A ver, señores, ¿cómo hacemos esto? Vamos a empezar dándole caña a usted. Creo que le vamos a dar caña a uno y le vamos a hacer remate al otro, ¿no? O podemos hacer así. Con esto le hacemos 18 puntos de daño. Aunque 4 de veneno y 2 de débil a todos, creo que también está bien, ¿eh? Sí, no vamos a hacer el remate. Vamos a hacer así. Este se morirá ahora el siguiente turno. Creo que a la larga esto es más worth. Hacemos más daño. Ok. Empecemos con esto. Por si nos sale esto. Danza de navajas. Y vamos. Uno menos. No llegamos a matarlo. Nos hacen 8 puntos de daño. Creo que voy a bloquear. Ah, pues sí que lo habríamos matado. Calla. Calla, calla. Calle usted. Vamos a aplicar débil al que tiene más vida, por ejemplo. 5 de daño a este, que ahora nos sale gratis. La alquimia, vamos a usar la destreza, la incolora, carta incolora. Esto podemos hacer el golpe bajo. 4 de armadura de placas, eso está bien. Sí, 12 puntos de daño y ya está. Nos tanqueamos ese golpe. Vale, destello porque es gratis. El agarre porque es gratis. Neutralizar, que es gratis. Y golpe. Qué maravilla es que las cosas sean gratis. 2 de fuerza puede estar bien. Voy a descartar el artefacto, se puede ir bien. Cada vez que te ataquen a 5 de daño al atacante, haz 8 de daño dos veces, gana 5 de bloqueo y no desaparece el siguiente turno. No me gusta ninguna, ¿eh? Pasa que los abrojos también son divertidos. Hay algunos bichos que a lo mejor te atacan 5 veces y se comen ellos más daño que tú. Abrojos es bien. Sí, pero o sea, no es bien, es normal. ¿Sabes? Sí, yo me lo voy a saltar. Me voy a saltar. Abrojos contra el corazón es God. El corazón hace muchos ataques. Hacía varios ataques de pam, 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 pam. Lo que pasa que, igualmente, contando que el máximo que puede hacer sean 5 ataques, por ejemplo, son 25 puntos de daño. El corazón tiene toda la vida del mundo. Tiene un ataque de 15 veces. Uf. Pues vamos a pillarla por el corazón, a ver si llegamos. Estoy jugando super reckless, ¿eh? En plan, que sea lo que tenga que ser. Pero si llegamos, pues mira, eso que nos hemos llevado. Vamos a venir por este camino, así pillamos 2 fogatas y mejoramos 2. Enfrente de ti yace un altar a un dios olvidado. Sobre el altar se sienta una estatua ornamentada de una mujer con los brazos extendidos. Te llama demandando sacrificio. Vale. Reliquia especial a cambio del ídolo dorado. Yo creo que nos ha rentado bastante, ¿eh? El ídolo dorado. Así que le ofrecemos. Ya tenemos el ídolo ensangrentado. Cada vez que ganes oro, te curas. Fantástico. Ya sabía yo que eso, que el ídolo servía para otra cosa y no me acordaba de qué. Vale, vamos a hacer que las navajas hagan más daño todavía. Full navajas. Sí, al élite. A saco. Madre mía, estáis en la mierda. No sabéis con quién os estáis metiendo, bro. Vamos a hacer... Le voy a meter el débil a este. Si el enemigo tiene que estar... Claro, esta tengo que atacar al enemigo que está débil, ¿no? Vale, voy a hacer una prueba por la esencia. Si ataco a este, no debería activarse. A menos que, como hay un enemigo que está débil, se active. Haz 5 de daño. Si el enemigo está débil, gana... Si robo una carta, es que da igual al enemigo. Vale. Era por la esencia. Había que probarlo, gente. Había que probarlo.
Tampoco es que pase mucho. Como no cambiaba de color ni nada, digo yo que sé. Vale, es la hora de las navajas. 14, 28, que son 56 puntos de daño cada carta de navajas. Es que vaya locura, tío. Es que vaya locura. Mira, si me hubiese metido fuerza, lo habría matado seguramente. ¡Let's go! Muchas gracias, Eurogamer. Esa pedazo de raid. Bienvenidos todos. No os voy a engañar. Hoy no tenía mucho plan de hacer nada concreto. Así que he lanzado stream y he puesto a jugar el Slay the Spire, que siempre gusta. Estamos en el segundo nivel. Si os apetece quedaros, estamos con una estrategia. Al principio era un poquito caótica. Ahora se está yendo bastante a por las navajas. Ahí estamos. Muchas gracias por ese pedazo de raid. Vamos a robar y descartar. Me cargo esto. Ya tenemos el golpe bajo. Supongo que mato al... Si mato al jefe, se escapaban estos, ¿no? Creo. Sí, si no tienen líder, se van. Pues vamos a ver si podemos matar a este ya. No me va a llegar, pero por los pelos, ¿eh? Por los pelos no me va a llegar. Qué putada. ¿No hay alguna forma...? Si me meto más fuerza... Claro, es que si me meto más fuerza... Igual haré 8, ¿sabes? En vez de tal, que no será nada. Qué lástima no poder matarlo. Me cago en la leche. Pues vamos a seguir dándole caña a este y ya está. Al siguiente turno lo matamos. A menos que la defensa de este sea muy heavy. Vale, ahora sí que ya estaría. Se vienen las navajas. Hecho. Mira cómo huyen, pobrecitos. Cada vez que juegues 10 ataques... pero ¿qué es esta run, por favor? Hemos empezado en plan, a ver qué pasa. Y como que nos está llegando en nuestra dirección todo lo necesario para hacer una tremendísima estrategia full navajas. Necesitamos más cartas de navajas ya. Cada vez que juguemos 10 ataques nos da energía, ¿sabes? Es la estrategia badalona. Destreza... Voy a dejar esa poción, como tenemos lo de las pociones. Vale, esto está bien. Pero claro, no queremos más remates. Queremos más navajas y menos cartas en el mazo. Puedo pillar un remate y quitarme alguna cosa después. O no pillarlo. Sí, porque realmente lo que hace daño en nuestra build son las propias navajas, no el remate. Y tener más remates no lo veo. Vamos a esperar a ver si conseguimos más navajas. Vale, ¿qué mejoramos? Mejorando el destello, hacemos 3 puntitos más de daño. Con la alquimia, esto es gratis. El preparado plus me gusta bastante. Así que vamos a mejorar este. Ahora puedes excavar para encontrar botín en las áreas de descanso. Fantástico. Ok. Vamos a empezar con el preparado. Y descartamos... El veneno me gusta. Voy a descarto así, por ejemplo. Porque ahora vamos a utilizar 2 puñaladas. Podemos meter veneno y defenderme un poco para tanquear esto. Vamos a ir a saco a matar a la tía primero. Sí, haremos veneno... Veneno y un golpe. Aunque no, podemos hacer el remate porque habremos hecho puñalada trapera. Podemos hacer pam, pam. Podemos hacer así y así. Y haríamos 1, 2, 3, 4. Y estos serían 24 golpes. Igual podemos matar. Son 30. 42. Más 24. Son 66. No llegamos a matar a este, pero a esta sí que la matamos del tirón. Si me tanqueo el golpe de 12. Si me meto más fuerza, podemos intentar matar a este. 66 a 79 igual es suficiente. Vamos. No sé si va a llegar, ¿eh?
Y me da pereza volverlo a contar. ¡Bien! Y ahora esta la matamos, pero ya. Porque con las navajas hacemos pam, pam, pam. ¡Ay, ala! ¡A tu casa! Vale, destreza, veneno y débil. No me interesa ninguna, nos vamos de aquí. Y hemos dicho que íbamos con los dientes a por los, a por los débiles, a por los élites. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estos no! Bueno, empezamos con el poder. Creo que me lo voy a meter todo, básicamente. Porque este es el... En mi opinión personal, este es el élite que más me jode la vida. Vamos a intentar matar primero a este. Le voy a meter esto aquí para que me haga menos daño. De hecho, puedo matar a este con las dos puñaladas. Y después defender un poquito. Vamos a hacer eso. Matamos a este. Que esto nos reduce en 9. Pillamos una poción. La vamos a usar. Pila de extracción. Haz daño igual al número de cartas en la pila de extracción. Eso son 14 de daño. 20 puntos de daño. O al inicio de tu turno juega la carta del tope de la pila de extracción. A ver, el combate tampoco va a durar demasiado. Por lo que esta no le sacaríamos. Nos hacemos un poquito de daño. Y esta... No llegamos a matar, pero... La de la pasta que te curas. Si mato. Pero la cosa está que si pillo esta, se pondrá en mi mano. Pasaré turno porque no voy a poder matar a ninguno y no tiene sentido que... bueno, sí, la puedo usar porque será gratis hacer un poco más de daño. Pues claro, esto hace más daño que esto. Sí, vamos a pillar esta. Si vuelve a salir, eso que nos llevamos. Esto nos tanqueamos el golpe, solamente recibir... No, no recibimos nada. Perfecto. Fantástico, oiga. Y ya tenemos aquí las navajas para acabar el combate. Fuera este. 4, 6, no vamos a llegar a matarlo. Así que me voy a defender y un poquito de daño. Ya lo tenemos. Hecho. Joder. Estos te pillan regular y te hunden la vida, ¿eh? 300 de oro, dámelo. 20 de daño. Veneno. Daño y robar. Bloqueo y bloqueo. No me gusta ninguna. Vámonos. Dame navajas, jefe. Deme usted navajas. ¡Navajas infinitas! ¡Let's go! Dámela. ¿Qué más tenemos por aquí? Cada vez que juegues un poder, una carta de tu mano al azar cuesta 0 este turno. Cada décimo ataque que juegas hace doble daño. Puede estar bien, jugamos muchos ataques. Al comienzo de cada combate aplica 4 de veneno a todos los enemigos. Vale. La pluma, si conseguimos más navajas, puede estar muy bien. Y bueno, con esto lo que tenemos que hacer es ir contando ataques, porque es todo el rato. ¿La pluma es God? Venga, vamos con la pluma. Fío de vosotros. Haz 4 de daño cada vez que robes... Espérate, que me están volviendo a llamar. Yo no sé qué pasa hoy. Ahora, un segundito. Gente, disculpad, que llega un paquete, supongo que es el microondas. Os dejo con la silla y no tardo nada. En lo que bajo, ya está llegando, pillo el paquete y subo, ¿vale? Cinco minutillos, disculpadme, ahora vuelvo.
Ay, ya está. Disculpad, gente. Me da un poco de apuro porque a veces dicen, ya estoy llegando, y no. Y digo, a ver si voy a bajar ahí, voy a estar 10 minutos esperando. Pero no, estaba llegando. Vale, vamos a eliminar una carta. Vamos a cargarnos. Me voy a cargar una de bloqueo porque me están sobrando todo el rato. Y nos quedan 95. Donde no veo. No veo que me interese nada realmente de lo que hay aquí. Así que vamos a seguir para adelante. ¿Había una poción de navajas? Mira, no lo he visto. Pues la poción de navajas sí que está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos vuelto atrás. Le hemos comprado la poción. Fino. Vale, con esto hacemos interrogante, interrogante. Hoguera. Enemigo, enemigo, hoguera. Pero vamos a ir por los enemigos a ver si pillamos más cartas de navajas, porque ahora mismo es lo único que necesitamos. Aunque los interrogantes igual nos cargamos alguna carta. ¿Qué haríais, gente? ¿Dos interrogantes o dos enemigos? La caja, la caja. Jaja, 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 venga, 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 la caja. Elimina los golpes, recibe 5 mordidas. Me da que no. No tenemos una build que pueda soportar esto. A ver. Elimina 4 golpes y nos da 5 mordidas. A cambio de cada mordida curarnos un poquito. Es que no la veo, ¿eh? Si fuese otra estrategia, aún, pero ahora mismo no nos interesa esto. Nos da una carta más, nos empeora los... Bueno, no, nos mejora esto, nos baja la vida. Nada, 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 nada. Venga. ¿Perdemos todo nuestro oro? Vale, gente. ¿Perdemos 19 de oro? ¿De oro? ¿O nos damos de hostias contra estos tíos? No es una gran pérdida. Pero igual nos damos de hostias y ganamos algo. ¿Cómo os gusta la guerra, eh? La guerra, venga, va, 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 hostia. ¿Queréis hostias? Estamos en Badalona, me cago en mi vida. Vale, vamos a empezar matando a este. Tú, pim, pam, muerto. ¡Ay! ¡Dame todo tu oro! Estás muerto ahora. Vamos a pillar... navaja. Si pillamos navajas igual podemos hacer esto rápido y hacer más daño. Con 20... Sí, a este lo podemos matar, así no hace nada. Es que podemos hacer el subdestrozo en un momento, la verdad. Tenemos la alquimia, tenemos que usar alguna carta. Vamos a lanzar 20 puntos de daño a este. Alquimia. Dado vulnerable. Vamos a pillar navajas. Matamos a este. Damos caña a este. Así. ¡Madre mía! ¡Madre mía! El damaje. El damaje. Al comienzo de cada combate aplica un débil a todos los enemigos. Fantástico. Una poción de energía. Exacto, yo lo sé. Se lo hemos explicado. Se lo hemos explicado. 6 de bloqueo y una navaja. Ojo, una navaja es mejor que 0 navajas. 12 de daño cada vez que recibes daño aumenta el coste de esta carta en 1. Nah. Tenemos lo que es esto, que hace un poquito más daño. Pero tampoco tenemos una estrategia que vaya a prevenir el daño de ninguna forma. Así que bloqueo y navaja, básicamente. Nos cargaremos algún bloqueo más. Vale, si mejoramos esta. Espérate. Si nos da 2 navajas, mejoramos esta. Nos da 2 navajas, vamos a mejorar esta. Con la potenciación, estos son 6. Más 4. Más 4. Son 14 puntos de daño por navaja. Por lo que si mejoramos esta, son 28 puntos de daño y 6 de bloqueo. Creo que está bastante bien, ¿sabes? Creo que es una buena carta. Creo que sale más a cuenta que con sacar una reliquia, ¿no? ¿O la de navajas infinitas? ¿Esa qué era? ¿La volvía innata? Sí. Vale. Si volvemos esta innata, tendremos navaja todos los turnos.
Pues igual es más worth navajas infinitas. Venga, navajas infinitas, sí. Toda la razón. Y después capa y espada. Vamos allá. Vale, empezamos. Navajas infinitas. Vamos a empezar a quitarle los artefactos. Pam. Puñalada. Puñalada. Navajas. Pam, 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 pam. Un remate. Uf. Uf. Que me jodería ser tú, ¿eh? Vale. Precisión para que las navajas hagan más daño. Estos no sé si son los que roban. Con el daño que hacemos igual sale a cuenta ir directo a por el jefe. Porque estos son 114 puntos de daño frente a 173. Creo que es más rápido matar al jefe e ignorar estos. Vamos a defendernos y descartar una carta, que va a ser esta. ¡Ah, no, claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué mal! Pero tenemos pociones. ¡Tenemos pociones! ¿Tenemos pociones? Arreglado. Sí, vamos a ir a saco a por el gordo. Me ha quitado alquimia y me ha quitado el destello. Joder, me ha quitado buenas cartas, ¿eh? Cabrones. Me ha quitado buenas cartas. Vamos a darle con esto. Bloqueo y navaja. Es que me ha quitado buenas cartas. Sobre todo este. O sea, podemos hacer más daño. Va a hacer 28, 34 puntos de daño. Creo que los mata. ¡Ah! ¡Ish! No lo sé. No sé si matarlos o ir haciéndole todo el daño al jefe. Sí, podríamos matar a uno de estos. Con el vulnerable, ¿no? 50% más de daño. Tenemos 28. 34 más 50%, 15, 16, 17, 34, 7, 8, 9, 10, 11, 51. No llegamos a matarlo por los pelos. Full jefe, ¿no? Venga. Sí, es que estando como estamos, el jefe, o sea, esto ahora lo va a curar, le va a proteger un poco, pero muy poquito. Bueno, 21 son dos poquitos, ¿eh? Esto es gratis. Ya está, tenemos navaja. Tenemos navaja. Pam, 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 pam. Hecho. Vale. Cada vez que una carta de ataque hace daño no bloqueado, aplica uno de veneno. 13 de daño a todos los enemigos. Un enemigo pierde X fuerza y X de débil. Hacemos muchos ataques. Por lo que si nos metemos en envenenar, al mejorarla reduce el coste, porque 2 es caro. Yo pillaría envenenar. Aunque no es súper sinérgica, tampoco nos viene mal. Y si la mejoramos, vamos a ir estaqueando veneno a saco. Sobre todo en combates a largo plazo con enemigos que tengan mucha vida. La voy a pillar. Vale. Gana tal, al comienzo de cada turno ya no puedes ver la intención del enemigo. ¡No! Al recoger esta reliquia, elimina dos cartas de tu mazo. Esto nos interesa bastante. Al recogerla, escoge y transforma tres cartas, luego mejóralas. Pero claro, como es azar, me interesa quitarme dos cartas, la verdad. Vamos a quitarnos dos cartas. Tenemos demasiadas cartas. Nos vamos a quitar. Creo que un golpe y un bloqueo, a lo mejor. Porque las cartas estas son raras, a veces las podemos utilizar, a veces no, es una carta muerta y tal. Pero directamente esta está. Todas estas de abajo. Sí, vamos a quitar un golpe y un bloqueo.
¿Dos golpes quitaréis? Vale, pues quitamos dos golpes. Me parece correcto. Allá vamos. Allá vamos. A ver. Estamos yendo con los dientes, básicamente. Tenemos aquí un élite y aquí un élite. Pues por aquí, por este lado pillamos dos élites, una, dos, tres fogatas. No pillamos tienda. Si girásemos aquí pillaríamos una tienda, pero nos saltaríamos un élite. ¿Dónde hay más tiendas? Aquí hay otra tienda. Y aquí hay otra tienda. Por aquí podríamos pillar tienda y élite y élite. Vale, creo que el camino es este, es hacer pam pam o pam 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 pam. Pam élite. Pam, cualquiera de los dos, aquí. Pam, élite. Y aquí vamos viendo. Sí, creo que va a ser esto. Empezando por aquí. Ok. Empecemos con navajas infinitas. 15 de daño. 15 de daño. Creo que usaremos... Sí, golpe bajo no lo vamos a usar. Abrojos y supervivencia. Vale. Precisión. Danza de navajas. Y vamos a intentar que no nos destruyan la vida. Así que voy a ir a por este, que es el que hace más daño. Fuera. Vamos a hacer preparado a ver qué nos sale. Vale, esto no es el momento. La alquimia me gustaría usarla. Vamos a recibir 16 de daño. Si consigo hacerle 32 a este, solo recibimos 8. Esto es gratis, son 20 y algo. Creo que voy a dejar el golpe, porque ahora robamos. Y nos sale otro golpe, fantástico. 14. Ah, no vamos a llegar. Vale, pero como tenemos esto, a ver si podemos guardarnos un poquito el... Vaya. Muerto, vale. Hemos reducido el daño, que era lo que queríamos. Vale, neutralizamos. Esto es gratis. Navaja. Remate. Nice. Nice. Navaja. ¿Se estaquean? Entiendo que sí, ¿no? Yo entiendo que sí. Quiero decir, a saco. Let's go. Vale, ahora venimos aquí, que vamos hacia la tienda. Lucha contra un jefe del acto 1, reliquia rara. Eso es fácil. Mejora todas tus cartas, ya no puedes curarte. No nos hemos curado ni una vez en esta partida, salvo con el gofre. O maldecirnos a cambio de todo el dinero. ¿Yo mejoraría las cartas o haría la de reliquia? Mejorar todas las cartas puede notarse bastante. Pero, claro, igual necesitamos una cura y estamos jodidos, ¿sabes? La reliquia es más safe. El otro es high risk, high reward. Ah, claro, lo del jefe del acto 1 es un mero trámite. Vas contra el jefe que no te deja tirar pociones. ¿Ah, sí? A ver, espérate. No me acuerdo cuál es este. Pero vale. Claro, también esa es la cosa. Tenemos el acto 3 entero. Y si ya no puedes curarte, ¿significa eso que después del jefe ya no me voy a curar? Yo entiendo que sí, ¿no? Si es tan radical de ya no te puedes curar, es la vida que tienes, es la que tienes hasta que se acabe el juego. Vamos a ir a por la reliquia entonces, porque es risky. Si hubiese aparecido más adelante,
Venga. Buenas tardes, caballero. ¿No está usted preparado para lo que se le viene? Vaya, por Dios. Vamos a usar la alquimia. Daño. Daño. Robo 2 y descarto 2. Y un poco más de daño. Vale, abrojos. Ahora ojito, que nuestra estrategia es hacer muchos golpes. Por lo que mientras esté así, nos puede hundir la vida. Tenemos que esperar a que cambie de. A que cambie de fase y ir con un poquito más de cabeza. No es difícil, pero tampoco queremos que nos reviente. Nosotros también tenemos las espinas, así que él va a ir recibiendo daño. Voy a meter esto y esto. ¡Ay! Claro, eran dos. Vamos a robar tres cartas. ¿Para qué? Si mi problema era la energía. Que soy bastante tonto, la verdad. Soy bastante, bastante tonto. En lo que viene siendo ser tonto, la respuesta es sí. Vale, ahora sí que podemos hacerle daño. Empezamos con las gratis. Y empezamos a meterle veneno a saco. 4 de veneno. Esto ahora es gratis. Darle un golpe. Y ahora... ¡Oh! Es que no miro la energía, tío. Estoy yendo muy, muy a saco. Digo, claro, hago eso y después el remate. Tenía que haber hecho el remate. Soy tontísimo. Vamos a ver si con esto nos sale un... Una cosa gratis. Nope. Pues... Ricos 12 puntos de daño nos comemos gratis por no haber mirado yo la energía. Buena cagada. Buena, buena cagada. ¡Ah! ¡Uf! Nos salvó el veneno. Nos salvó el veneno. Vale, ahora nos vamos a esperar. A menos que pueda tanquearme algún golpecito. Vamos a hacer un defender. Y podemos hacer una supervivencia. Y sabiendo que nos va a hacer 6, le hacemos pam. Y le hacemos pam. Y ahora él nos hace 6 y nos lo tanqueamos. Y le vamos metiendo poquito a poco tics de veneno también. Vale, precisión. Cuidadín, que hace 16 de daño. Vale, le podemos meter el débil. A cambio de 3 puntos me parece bien. Porque eso reduce hasta 12. Defendemos. Precisión. Y defendemos. Ok. Esto es gratis. Fuera este defender. Y fuera este golpe. Esto es gratis. Sacamos navaja. Navaja, navaja. Navaja. Y remate. Bien. Ha costado más de lo que esperaba, pero bueno. Cada vez que un enemigo muere, transfiere todo el veneno que tiene a un enemigo al azar. Bueno, es gratis. ¿Nos interesa otro navajas infinitas? O sea, son más navajas, pero no es el de 4 navajas de golpe. Supongo que sí. Lo que pasa es que de momento no es innata. Venga, más navajas. Ahora a la tienda. ¡Oli! Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tenemos otro destello de acero, ¿eh? Que nos interesa. Todas las cartas de cero y qué tal nos interesan. Destreza. ¿Nos llega para comprar esto y esto? Sí, ¿verdad? Justito. 5, 6, 7, 8. Sí, nos vamos a quedar con 10 de dinero. Hacemos así. Hacemos así.
Y nos vamos a cargar otro ataque, supongo. Buena tienda, la verdad. Y vamos por aquí a por el Elite. Ay, qué poco me gustan los que tienen espinas, de verdad, ¿eh? Navajas infinitas. Precisión. Navajas infinitas. O hago la danza de navajas. Sí, porque no, creo que es más worth hacer así. ¿No hay una forma de no morirme? Es que me van a hacer un montón de daño, tío. Con esto me tanqueo dos golpes. Uno. Dos. Y me llevo uno más. A reducir un poquito, tío. Porque, macho, es que te mueres. Te mueres sin darte ni cuenta. Cinco puntos de daño, no me renta, tío. Cinco puntos de daño por golpe. Podría tanquearme los primeros cinco. Para ver si me sale una de bloqueo. Y después hacer otra. Pero, macho. Sí, sí, si la cosa no es matarlo. Matarlo lo mato rápido. La cosa es que me haga la menor cantidad de daño posible. 20. Bueno, tú, a ver, que salga. Nada. Pues ya tal, ¿no? Ya de perdidos. Es que nos ha hecho muchísimo daño. Nos hemos hecho nosotros muchísimo daño. Al menos nos curamos un poquito cada vez que completamos un combate. Tres navajas, a saco. Vale. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por esto. ¿Tenemos forma de hacerle meterle débil? Podríamos esa. Nah, no me gusta ninguna de estas. Cinco por tres, 15. 11, ¿nos quedamos con 11? ¿Nos quedamos con 11 o le pego un golpe más? Creo que me voy a quedar con 11. 11 es asumible, puede salir 30 y pico, ¿sabes? Vale, precisión. Precisión. Navajas. Uf, me la he jugado mucho ahí. Me la he jugado mucho. Vale. 11 está bien. Hecho. Estoy muy mal de vida. Muy, muy mal de vida. Creo que esto... No sé si me interesa ya, ¿eh? A ver, supongo que sí, porque son... Con todo al máximo son 20 puntos de daño y 6 de bloqueo. Pero igual me interesa tener menos cartas.
Siguiente combate de élite te va a reventar, ya ves. Ya ves. ¿Veneno? Estás tú. Estás tú que pillo veneno. No vamos a pillar, no vamos a pillar más cartas. Vale. La cabeza. Vamos con calma, ¿vale? Vamos con calma. Vamos a empezar con los bufos. Las danzas de navajas. Que me gustaría un remate, ¿eh? Que me gustaría un remate. No debería darnos problemas este bicho, en principio. Vale, tenemos casi todo el setup ya montado. A ver si podemos hacer un turno un poquito más explosivo. Vale, empecemos por esto. Queremos jugar muchas cartas y hacer el daño al final. Pero tampoco quiero quedarme sin tal, ¿sabes? Creo que con esto lo matamos ya. Bien, bien. Nos curamos un pelín. Y no me interesa ninguna. Sí, sí, gente. Estoy ahí al... Estoy al filo. Estoy al filo. Estamos al filo. Vale, empecemos defendiendo un poquito. De hecho, debería meterme destreza. Pero bueno, ya tarde, al siguiente turno. Las navajas ahora mismo me gustaría tener algo más interesante. Vamos a quitar el... No, el remate puede estar bien, podemos hacer bastante daño. Vamos a quitar el de navajas infinitas. Sí, porque este lo vamos a usar luego. Y el golpe bajo es gratis. Vamos a quitar los dos de navajas infinitas, creo. Porque esto es gratis ahora. Y podemos hacer bastante daño. Si me hubiese aumentado la fuerza, lo habría matado. Pero bueno. Vale, no tenemos mucho, la verdad. Así que me voy a meter destreza a saco. Nos lo tanqueamos y al siguiente turno lo matamos. Y ya estaría. Vale. ¿Otra danza de navajas? ¿O ya estamos ahí al borde de tener demasiadas? A mí es que esto me excita, ¿eh? Con todos los bufos, las danzas de navajas me excitan.
Tenemos muchísimas cartas, sí. Sí. Que eso más un remate es mucho daño. Sí, daño podemos hacer muchísimo. También estamos regular de vida y de defensa. Voltereta, ¿necesitas ciclar? Sí, un poquito tampoco no nos viene mal. El problema es que tenemos muchas cartas. Necesitamos como un poco de setup, ¿vale? Con este mazo. Necesitamos meternos todos los poderes y todas las cartas que al principio no hacen daño, pero nos permite hacer daño más tarde. Y mientras hacemos eso, somos muy vulnerables. No creo que necesite necesariamente ciclar, sino que lo que necesito es poder utilizar todas esas cartas al principio rápido. Y si nos metemos más navajas, eso nos va a costar más. Voltereta permite robar el setup, sí, pero no usarlo. El setup, la mitad del setup lo vamos a tener en la mano todo el rato, porque es innato. Yo no voy a añadir ninguna. Que pensad que tenemos. Tenemos que meternos navajas infinitas, 2, y precisión, 2, y envenenar. Esos son 5 cartas. Necesitamos 2 turnos mínimo. Bueno, y el abrojos, que es otra. Es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 turnos mínimo con alguna de estas bonificaciones, o 3 turnos incluso para tenerlo todo. Hay cosas que no estás usando, cierto. Porque también depende un poquito del momento. No sé, antes he descartado la alquimia o he descartado el golpe doble y tal. Golpe bajo, perdón. Pero no creo que el problema ahora sea falta de navajas, realmente. Tenemos que quitar cartas. ¿Pillábamos alguna tienda más? Creo que no, ¿no? No. Vamos a ir por aquí, porque no queremos más cartas. A ver qué nos sale. Voces susurrantes. Vale, injugable, innata, curar 21 puntos de vida. Creo que me interesa, ¿eh? Creo que me interesa. Tenemos formas de descartarla, así que me voy a curar 21 puntos de vida. En la pantalla de recompensa de cartas tienes una carta adicional, la cual es el giro. ¡Wow! ¡Wow! Vale, venimos aquí y élite. Si venimos por aquí, combate, combate, interrogante, interrogante, combate, normal. Si venimos por el élite, podemos optar a una hoguera más y la última hoguera. No, con 45 puntos de vida me siento fuerte. Y según el élite que pueda salir, puede salir muy bien. También puede salir muy mal, es correcto. Vamos a por el élite, hemos venido a jugar. Te encuentras con un grupo de lo que parecen ser espíritus morados de fuego bailando alrededor de una fogata. Los espíritus avientan pequeños huesos y fragmentos en el fuego que estallan brillantemente. Cuando te acercas, todos los espíritus se giran hacia ti, deseosos. Recibe una recompensa basada en tu ofrenda. Vale. Le puedo dar alguna de las que estamos usando menos. Rollo el veneno paralizador o la que nos pide que tengan vulnerable. La que nos pide que tengan vulnerable, ¿cuál era? Oh. Si le damos un retorcimiento, ¿qué puede pasar? Quiero decir, si nos da una recompensa en función a lo que le damos. ¿Abrojos o golpe bajo? Entiendo que si le damos abrojos será mejor, pero queremos los abrojos por si llegamos al corazón. El golpe bajo. Lo estamos usando regulinches. ¿Y dónde está la otra? No la estoy viendo yo ahora. Aquí, el agarre de tobillo. Abrojos no la usas, pero abrojos la tenemos para el corazón. La tenemos para el corazón. Débil tienes bastante. Yo estoy entre darle alguna de las que hemos pillado al principio, que son el agarre del tobillo, el veneno paralizador o el golpe bajo. Porque son cartas que no me hace ilusión jugarlas.
La cosa de golpe bajo es que si la descartamos es gratis. También el problema es que cuando no la podemos descartar es una carta muerta. Y 12 puntos de daño, teniendo en cuenta todo lo que tenemos, no es tanto. Porque podemos hacer muchísimo daño con las navajas. Son cartas que necesitan de una preparación. Lo mismo con el agarre del tobillo. Que cueste 2 de energía da igual, porque nos los devuelve. Es una carta que la tenemos porque es gratis, gente. Cuando cuesta 2 de energía no la usamos. La usamos solamente cuando es gratis. La del veneno sí que es un poquito más tal. Quitamos el veneno. Es peor la del tobillo. La del tobillo lo bueno es que se sustituye. Por eso es buena, porque si el enemigo tiene el débil, son 5 puntos de daño gratis y se sustituye. Esta no se sustituye, simplemente hace 12 puntos de daño gratis. Yo creo que el golpe bajo es mejor. Perdón, el agarre de tobillo es mejor. Pero sí, la que veo que más me va a costar jugar va a ser esta. Porque va a haber situaciones donde quiera jugar esta, aunque no siempre. Va a haber situaciones donde quiera jugar esta, aunque no siempre. Gastar dos me va a doler, así que está fuera. Pati. ¡Nos ha curado full vida! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Ahora pensemos. Pensemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar con precisión, ¿vale? Creo que podemos... Igual podemos hacerle un 100-0. Precisión. Ah, no, porque son navajas infinitas. No son los que nos dan 4 navajas. Vale. Nos vamos a llevar una hostia, porque no tenemos ninguna forma de defender. 3x4, 12. Bueno, la tanqueamos. Nos metemos los poderes. Navajas. Hacemos todo el daño que podemos. Al siguiente turno lo matamos. Pues nada, que nos robemos un par de navajas. Vale. Ay, Dios, qué hostia nos va a dar ahí. Navaja, destello. Neutralizamos. Navaja. Dime, por favor, que lo mato. ¡Dime que lo matas! No lo matas. No, tenía la porquería esta. ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Nos llevamos una hostia bien guapa, ¿eh? Ahora, este es nuestro turno. Ahora muere. Precisión. Danza. Pam. Bueno, podría haber sido peor. El servicio de comerciante de eliminar cartas ahora siempre cuesta 50 de oro. Bueno, no es la mejor de las reliquias, pero ahí está. Nada y nada. Omitimos. Sí, ya me fijé en la pluma, pero se nos iba al siguiente turno igual. Vale, ¿mejoramos cartas? Bueno, podemos ir a por reliquia, que eso también está bien. Porque si mejorásemos, mejoraríamos supongo que el envenenar, para que costase solamente uno. ¿La innata? ¿Qué innata? No hay ninguna aquí que sea innata. El envenenar nos está usando por ser tan caro, ¿no? Correcto. Porque dos es un compromiso bastante, bastante gordo. En cambio, costando una tendríamos que... Creo que nos interesa reducir costes. Vamos a reducir costes. Esto lo vamos a agradecer. Es una de esas mejoras que no... Es difícil de ver. Pero se agradece, ha llegado el momento. Uf, qué dolor. What a pain. What a pain. Vale, podemos matar a este. Reducimos el daño.
Si no tenemos forma de defenderlos. Tenemos que matarlos rápido porque se van a empezar a bufar y va a ser peor. Vale, doble daño. Tenemos que usarlo aquí. Nada, lo tenemos que tanquear, creo yo. Como odio esos bichos, por favor. Todos tenemos algún bicho que odiamos, yo odio a ese. ¿Nos renta otro remate? Yo creo que no, ¿eh? A ver, los remates siempre gustan, ¿eh? Pero... ¿no prefieres ir guardando pociones? Es que habríamos recibido mucho más daño ahí. Nah, no creo que... A ver, no lo estamos usando mucho porque no sale. Porque es una entre 25, pero... vamos a ver, ¿cómo tenemos esto? El remate, si lo tenemos, sí que queremos usarlo. Vale, esto era 10 ataques. Creo que llegamos. Ah, no, porque es... me he vuelto a equivocar. Bueno, más que equivocar, a confundir. Siempre confundo esas dos cartas. Con 12 no lo matamos. Con 12 puntos de daño. A ver qué sale. Pues, ni tan mal. Vale, vamos a matar a este, que es el que nos quiere hacer daño. Bueno, realmente todos nos quieren hacer daño, pero ya me entendéis. Ganamos uno de energía. Uno menos. Lo que menos daño hace es esto, ¿no? Vamos a hacer así para matar a este. Buen turno. Más o menos lo hemos gestionado. Vamos a hacer precisión para aumentar el daño de las navajas y con esto deberíamos acabar. Bueno, no hacía ni falta precisión. ¿Otra precisión? Yo creo que otra precisión ya es overkill. Creo que ya es demasiado. Ya es gastar demasiados turnos en meternos los buffos en lugar de hacer daños. Lee mi mensaje largo, Eric. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha puesto? A ver. Cuidadín con el jefe, que tiene bastante vida y le subes el ataque cada vez que usas un poder. Así que si puedes matarlo usando la menos cantidad de poderes, estaría bien. A tope. Dicho lo cual, no vamos a pillar precisión. Por lo que decía, potenciado por lo que comenta Diyolo. Vamos. Que a ver, si nos mata no pasa nada tampoco. Creo que aquí vamos a descansar, familia. Vamos a descansar porque vamos a por el jefe y me interesa que esté la cosa bien. Y no nos vamos a llevar nada. Reduce el coste de las cartas de tu mano a cero este turno. No puedes robar más cartas este turno. Bueno. Gana 10 de bloqueo a 10 de daño. Tiempo vale está curioso, ¿no? Pero... Básicamente es... Utiliza esta carta y el resto gratis. No la veo una mala carta si tenemos una mano bastante, bastante llena. Claro, con cartas que costasen mucho más sería la hostia. A nosotros nos resulta marginalmente útil, pero no la veo una mala carta. Vámonos. Allá vamos. Vale, se cura al final del turno. Cada vez que juegues una carta de poder, gana uno de fuerza. Ok. Pensemos, ¿eh?
Las navajas infinitas nos las podemos ahorrar. El envenenar yo creo que me sale a cuenta darle uno de poder. El abrojos nos lo podemos ahorrar. Empezaré quitándome a estos de delante, porque además estos se aumentan la fuerza. Vamos a pillar envenenar. Bajas. Ese se muere ya. Vale, no me voy a poner abrojos. No me voy a poner navajas infinitas. Vamos a recibir una hostia de 15. Vale, no tenemos mucho... No tenemos nada para bloquear. Vale, precisión creo que sí que tengo que pillarla. Vamos a robar y descartar. Me voy a quedar con alquimia. El remate no le vamos a dar buen uso ahora. Así que fuera. El golpe bajo ahora será gratis. Una precisión fuera. Y creo que voy a usar estas tres. Empezando por golpe bajo. A ver qué sale con alquimia. Me voy a meter la fuerza, tío, porque no tiene sentido guardarla. Gana 30 de bloqueo. No puedes ganar bloqueo de cartas durante 2 turnos. Creo que me renta. Nos metemos precisión, aunque le está subiendo el daño. Y... hecho. Este se morirá con nada. Uf, vaya hostia se viene, tú. Claro, ahora no podemos bloquear. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! Pues le jodemos un poquito el daño. Cuatro navajas. Con esto haríamos una navaja más. Empezamos matando a este para reducir daño. Así le pasamos el veneno al otro. Básicamente todo el daño a este, aumentándole el veneno todo lo posible. Y ya está. Aumentarle más el daño creo que... O sea, meternos otras navajas infinitas creo que no tiene sentido. Y esto no sirve de nada ya. Nos vamos a llevar la hostia. Pero creo que le podemos. No vamos a usar esto. Ni esto. Sí. Golpe bajo. Golpe, defender y defender. Vale, vamos con navajas a saco. Nos defendemos un poquito. Y... qué justo va a estar esto, por favor. Ah, no, me mataba. Claro, la fuerza. ¡Ah! 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 No conté con la fuerza. Bueno, ha estado bien. Ha estado bien, no hemos llegado al corazón. También, no creo que hayamos podido, con el corazón. Creo que nuestro problema ha sido demasiados poderes. Demasiados poderes. Navajas infinitas es peor de lo que parece. Personalmente, o sea, si volviésemos atrás, quitaría las navajas infinitas, o no las habría pillado directamente. Quitaríamos golpe bajo y el agarre de tobillo para limpiar el mazo, porque son cartas que... hacen como mini sinergias, pero no hacen sinergia con la estrategia general del mazo. Y solamente metiéndonos precisión, las dos precisiones
El abrojos nos lo podíamos haber quitado porque no hemos llegado al jefe, pero eso tampoco lo podíamos saber. Solamente con las precisiones, con los destellos de acero, que son una maravilla, y un par de danzas de navajas, yo creo que con eso ya estaría. Si pudiésemos habernos metido algún capa y espada más, incluso mejorarlas, con eso ya estaría. Así es como habríamos refinado este mazo. Pero ha estado bien, es una partida cuca. Aunque no hayamos llegado. Ha sido interesante. Renta más la danza de navajas, la verdad, claro. Es que una danza de navajas son cuatro navajas en un turno. Las navajas infinitas es una navaja cada turno, pero equivale a una danza de navajas cada cuatro turnos. Por lo que creo que a la larga no renta. Muy poco veneno con lo bien que va el... La build de veneno es otra, gente, ¿no? Hay múltiples builds que puedes hacer con cada personaje. Y que el veneno vaya bien no significa que tengas que meter veneno siempre. La estrategia que teníamos era buena, pero no hemos podido refinar el mazo lo suficiente. Y hemos acabado con varias cartas que nos han hecho más mal que bien. No significa que se arregle con veneno. De hecho, lo contrario. Meterle más cartas habría sido peor. Esta era build de alfiletero, exacto. Era build de he crecido y vivido en Badalona. ¿Vas a jugar con el defectuoso después? Sí, podemos hacer una partida con el robot. O sea, hoy no, porque ya llevamos dos horas y tengo que hacer de comer y eso. Pero la próxima, cuando así en carta, hacemos una con el robot. El robot es divertido, pero también es raro. ¿Otra? Ahí. ¿Otra? No, gente, que tengo cositas que hacer. Lo que ha llegado, el paquete que han traído era el microondas. Así que tengo que enchufarlo. Eso me va a llevar bastante rato. Coger el cable y poner así. Y tengo que hacer de comer y tal. Muchas gracias por acompañarme este ratito. Vamos a hacer una raid a alguien que esté por ahí. Y nos vemos ya nos vemos mañana con el superjueves. Contraargumento. ¿Otra? Es un buen argumento. Venga, otra. ¿Te imaginas que fuese tan fácil? Resenas cortas. Mira, os vais con reseñas. Que está jugando al Wolong. Todavía no lo he visto y me lo preinstalé antes de que saliese en Game Pass. A ver si tengo un rato y le echo una partidilla. Pero bueno, también estoy con el Wild Hearts y eso jugando a ratos, así que no pasa nada. Nos vemos, gente. Muy bien, besi de Fresi.